reunidos para leer el testamento y última voluntad de don Renán Genaro García, fallecido en las circunstancias trágicas del incendio de la casa del Lenocinio, por todos conocido. ¿En la casa de quién? Un burdel. Ay, justo pasar por un incendio, pobrecito. Qué injusto. No sabía que quería que lo cremaran. No, señora. Esto fue lo único que quedó de Renán. Prosigo. Para que mi amada esposa, Clotilde, y mi querida hija, Margarita, reciban mis bienes, es necesario que sigan al pie de la letra mi última voluntad. Deberán ir a un lugar que es donde siempre amé estar y donde quiero descansar en paz. Acá hay algo que me huele mal, ¿eh? Debe ser papá, que está chamuscado y calentito todavía. Ay, nena, no seas insolente. Te lo digo por esa mujer. Sí, murió en un incendio en la casa de Leoncio. Siempre dije que era un fuego. Pero ¿y usted quién es? Margarita. Margarita García. Soy yo. Es la viva imagen de su padre. Ay, pero si es la hija que reverendo hijo de puta este Renán. ¿Pero qué mierda está pasando acá? Exijo una explicación. Me presento, señora. Yo soy Juan Lacase, compañero de pesca de Renán. Bueno, compañero de pesca es un decir, ¿no? Porque el que pescaba era yo nomás. Por lo que veo, llegué tarde, como siempre. Bueno, usted debe haber sido la novia y usted la esposa. Yo soy la esposa. Ah, lo siento mucho. Pero le gustaban las maduritas a Renán, ¿eh? Pero qué semejante sorete, Renán. Y yo que pensé que se quedaba en su casa cuidando a su hermana y a su sobrina. Yo le decía, no, señoras, por favor. ¡Fruncida! ¡Por favor! ¡Cállate, Fruncida! ¡Mamá, se me cae! ¡Se me cae, papá! ¡Se me cae, papá! ¡Por favor! ¡Señora, por favor! ¡Por favor! Margarita, acá. Acá tengo una carta que me dejó tu padre por si algún día le pasaba algo. Para que la leas y ahí te va a explicar todo esto. Querida familia, sí, porque para mí son familia, pero una familia típica. Esta fue la vida que me salió, y es mi manera de disculparme más tarde que temprano. Tuve una hija hermosa y una mujer que es una madre maravillosa, pero un día dejaste de ser mi compañera. Preferiste las novelas a acompañarme. Te perdiste mil atardeceres en este paraíso que descubrí de casualidad y donde me hice amigo de Juan. Después la vida me cruzó con ese camión de pasión que es Berta, mi gordita perversa, que me dio lo que vos, mi querida Clot, te olvidaste de darme pese a mis insistencias. Y a vos, hija, decirte que cuando te robaron la bicicleta, bueno, en realidad viendo que no la usaban y le daba pelota, decidí dársela a Darío, el hijo de Berta que tanto añoraba una. Los amo a todos. Y si hablan entre ustedes, sé que se van a entender y me van a conocer bien.
mira lo que tiernos que son. Ay, sí, salió calentona la nena. La viva imagen de su padre. Pero qué decís, vieja desubicada. Si el Renan era de lo más tranquilo que había. Eso es lo que vos crees, porque a este cuerpo latino lo hacía vibrar como Rilke picó. Ahora sí. Ahora. Es la carnada la que engaña, no la pesca ni la caña. Y como de pescador y mentiroso todos tenemos un poco, esta historia tampoco es cierta.